Después de las elecciones del 26J, se está abonando por ciertos sectores la teoría de la conspiración, la del pucherazo, y corre por las redes como una liebre en canódromo. Mirad, yo le he dedicado mucho tiempo a las elecciones, en la transición, así como mucho tiempo después, y os digo que eso, el pucherazo es, en nuestro país, es prácticamente imposible. No hay nada imposible, se me dirá, pero eso, vuelvo a repetir, es prácticamente imposible. Los mecanismos establecidos por las juntas electorales de zona, provincial, la estatal, así como los propios recuentos de votos que se realizan en presencia de todos los partidos, unos días después de las elecciones, para defender a veces, pues a lo mejor una serie de papeletas que no han sido bien escrutadas por las mesas electorales, lo hacen, vuelvo a repetir, prácticamente imposible. Pero además estoy convencido de que la incorporación de las nuevas tecnologías a esos recuentos aún hace más difícil un impensable intento de pucherazo, independientemente de que tengamos un ministro que pueda ser de todo menos ministro. Yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a nuestro sistema democrático con estas elucubraciones de mesa camilla que no llevan a ninguna parte más que al deterioro de la imagen de nuestro país allende nuestras fronteras. Es una pena, porque independientemente de que muchas cosas se han hecho mal, como la corrupción que arrastra nuestra credibilidad por los suelos, España ha sido y es un país exportador de transición democrática a muchos países que tenían o tienen esa asignatura pendiente. Y digo yo que para que estas cosas no ocurran, no hace falta ser un falso patriota de esos de pacotilla que solo defienden lo suyo, sino ciudadanos responsables aceptando, por más que no nos hayan gustado, los resultados del 26J.